Y está tocando sus primeras alabanzas el grupo Prisionero. Sí, quiero mandar un saludo a Estados Unidos, a mi hermano Manuel que está en Oklahoma, a toda mi familia que está en Houston, a mi primo Lalo en Dallitas y todos mis sobrinos de Houston, Texas y mis primos y mis primas de Olvera que están ahí. Pues, especialmente mis saludos y dale gracias de aquí que pues estamos. Ya por año estamos viniendo, yo llevo ya 2 años. 2 años consecutivos. Qué bonito ya que se haya dado cita aquí en la fiesta de su rancho. Sí. Y cada vez mejorando ya la fiesta. Sí. Ya hasta le tocó bailar. Ahora ya bailó. Ya lleva el plus. Yo iba a platicar, estamos por el televisor, yo iba a platicar. Sí, no. Qué bueno, oiga. Sí, lo que me ha pasado. Mira nomás. Ya le gustó. Ay, bueno. Amigos, pues qué bonita fiesta. Un placer enorme estar con ustedes participando. Ahora sí, le va a tocar pues, bailar con la más fea. Sí. Oiga, ese muchacho que mire cómo anda allá. No, hombre, a todos les anda sacando a bailar. Ahí anda. Sí, así es la cosa. Pues el saludo para toda su familia, mi amigo. Toda mi familia. Todos que están fuera de casa. Que les llegue el saludo hasta Houston, Austin, San Antonio, Seguín, mi yerno y su familia están todos ahí en Seguín. Y un saludo especial para ellos de parte de un servidor, Ismael Torres López. Dale. Los que se encuentran en San Luis. Mi hijo y mis nietos también, San Luis Potosí, que ahí nos vemos por ahí mañana pasado. ¿Algún día se vendrán también para acá a disfrutar de la fiesta, oiga? Claro que sí, los voy a convencer para que se vengan a darnos un colchón para acá, para la fiesta. Sí. Por lo pronto, pues a seguir disfrutando la fiesta, mi amigo. Saludalo. Al contrario,
Gracias por estar aquí presente en su tierra. Claro que aquí estamos para servirle. Ándele. Bueno, nos encontramos a don Ismael Torres, que viene por segundo año consecutivo a disfrutar de la mesa. De este ladito, pues la participación de la danza que viene desde Cárdenas. Muy activos estos muchachones. Mira nomás por acá sacando a la gente a bailar también. ¡Ay, juela! ¡Ay, juela! ¡Ay, juela! Ya me agarraron a mí también. ¡Ándale! ¡Mira nomás! Ya nos tocó bailar también con la más fea. ¡Ánimo, mi compa! Esta es la participación de la danza de la Virgen de los Dolores, que viene directamente desde Cárdenas, haciendo más amena la tarde y por supuesto danzándole a San Antonio de Padua, que hoy está de fiesta, está de manteles largos. Yo estoy seguro que está muy contento hoy con su fiesta a lo grande aquí en el rancho La Victoria. Amigos, pues qué bonito se ve regresar al rancho La Victoria, encontrarnos por acá nuestros patrocinadores, al amigo Ramón. Don Ramón, ¿cuánto tiempo se aventaron para recuperar la capilla? Aquí tenemos desde septiembre. Ándele. Empezamos y ahí vamos, todavía no terminamos, pero ahí vamos al pasito, ahí se ve. Ahí se va viendo ya. Claro que sí. Oiga, pues de verdad les quedó de maravilla. Les quedó de maravilla la capilla. Este es el santuario original de San Antonio aquí en La Victoria. Y el día de hoy ya lo vemos pues reluciendo. Una capilla que le falta poco para estrenarla. Falta poquito. ¿Verdad que sí? Queremos inaugurarla el próximo año, si Dios quiere. Ah, mire. Qué bien. Qué bonito que la gente que está aquí en el rancho se preocupa por rescatar sus construcciones emblemáticas de aquí del rancho. Ahí están jalando. Qué bueno, oiga. Hay mucha gente que les ayudó. Sí. Aquí toda la gente cooperó con trabajo. Y de allá de Estados Unidos cooperaron con dinero. Ah, uno sí y otro no, pero a lo mejor al rato les toca a ellos. Ajá, antes. Todavía sí. Nos falta. Ahora que vean que ya le están echando ganas, que vean que sí se están haciendo las cosas. Sí. Es como mucha gente, pues también toma la iniciativa de decir, bueno, ahí va mi granito de arena. Sí, miren. Ahí se van viendo los trabajos. Pues bueno, vamos a pasar para que la raza vea. Sí, quiero aprovechar para mandar un saludo ahí a mi tío Abelino Olvera, a Tomás Olvera, John Olvera, a Norio Olvera y todos los Olveras. Y también para mi prima Brenda Olvera. Claro que sí. El saludo para toda su familia, mi compa. Toda la familia, sí. Todos los Olveras. Y en nombre de todos los que integramos el canal, gracias por invitarnos. Este año estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en esta fiesta. Y gracias de todo corazón por habernos invitado. Miren, vamos a pasar para que la raza vea cómo van los avances. Por acá están
Pues bueno, las imágenes de San Antonio de Padua, y se ve bien bonito. Regresar a este lugar y ver que las cosas están cambiando y están cambiando para bien. Qué bonito que la gente se haya cooperado para recuperar esos espacios. Ahora ya, pues bueno, tienen su techito de concreto. Y hay bastantes detalles que le han colocado por acá arriba también. Oiga, pues el aplauso enorme a toda la gente que participó, la gente que le echó ganas. Está difícil, oiga, para traer material hasta acá. Es duro. El camino está feo y... Es duro. Y sí. Se le batalla. Es duro, pero ahí andamos. Y quiero mandarle saludos también especialmente al primo Luis Aguillón de Clifton, Texas, que también nos echó la mano con unas moneditas ahí. Claro que sí. Para bueno. Mi compadre, el Magdaleno Alemán, mi compadre Gilberto Sánchez y para todos mis compadres, Saúl Méndez y toda mi familia, mi concuño Ramón Narváez, Fabián Méndez, de Tortugas, y todos mis amigos del Callejón de la Luz, mis amigos de las Gavias, nuestros hermanos de todo aquí de las niñas y todos amigos, familiares que nos miran, el amigo Manuel Torres, Manuel Martínez y todos ellos. Es bonito dar las gracias también. Sí, agradecer. Es justo también decirle a la gente gracias, sí, por haber aportado ese peso. Dejaron de hacer algo por allá en su casa para aportarlo aquí a la capilla, sí. Y se ve bonito que vaya mejorando el rancho. Sí, así es, y sí, así ya se va viendo. Claro que y sí. Y ahí estamos, ahí al rato, ahí les pasa la nota que traigo. Ándele, ya dijo viejón. Bueno, claro que sí, le vamos a estar mandando saludos en el transcurso de todo el video a toda la gente que ha estado participando, que ha estado cooperando, desde el que puso un peso hasta el que puso su dólar. Gracias, gente linda, por haber participado. Ándele, tenemos un montón de gente que participó, que apoyó y que pusieron, pues bueno, su aportación voluntaria para la reconstrucción de esta capilla, que ahora la vemos ya hasta con puertas nuevas. Y saludamos a Miguel Ángel Torres Sánchez, a Tomás Olvera, a la familia Castillo, al compa Ricardo Zamarrón Méndez y a Edith Olvera. Claro que sí. Vamos a mandar más saludos y por supuesto vamos a tomar las imágenes de toda esta reconstrucción para nuestra amiga Brenda Olvera, Luis Aguillón, José Alberto Zamarrón, para José de Ramón Zamarrón Méndez, Evelia Castillo, gracias por participar, Johnson Olvera, compa Johnson, gracias por poner su granito de arena. Se están viendo los avances aquí en la capilla. También queremos agradecerle a Honorio Olvera, al Toro Costalera, compa Toro, gracias. También vamos a agradecerle a Poncho Torres, a José Cisneros, a Manuel Martínez, a Manuelito Torres, al compa Ismael Torres, que aquí anda en la fiesta, Alfredo Torres, gracias viejón, a Jesús Torres, gracias amigo, Hilario Castillo, compa Hilario, gracias por aportar para que el día de hoy estemos ya casi a nada de reinaugurar esta capilla, el recinto original de San Antonio de Padua. También le vamos a agradecer a Jorge Olvera Rodríguez, a la señora María del Carmen Méndez Moreno, a Lupita García y a Juanita Camacho. Gracias a todos los que pusieron mano de obra, especialmente a todos los hermanos de Lagunillas, de Las Gavias, al amigo Chavo, que nunca se rajó. Bueno, amigos, hay mucha gente que ha estado participando, que ha estado cooperando, y este día les vamos a dar las más sinceras gracias. Saludos muy especiales para la familia del señor Ramón Zamarrón, para el compa José Ramón y su señora esposa Reina, para sus hijas Aileen y Tatacha, para Ricardo y su esposa Bianca, para Bianquita Junior, para Gina. Y también tenemos saludos para José Alberto, para Delia Alejandra, para Arely Alejandra y Yaretsi Maite.
Hay saludos también por acá, de este lado, para Ezequiel Zamarrón y Juana Olvera. Mi gente, en el transcurso de este video estaremos enviando muchos, pero muchos saludos para toda la gente linda de este hermoso lugar que está fuera de casa. Y ustedes tienen que seguir acompañándonos porque la fiesta continúa. Thank you.
se llegó el momento tan esperado. Nos vamos a la procesión. Ya salió San Antonio de Padua y de aquí nos vamos a ir hasta la entrada del rancho, como ya es costumbre, acompañando a nuestro santo patrono. En estos momentos por ahí ya están con el santo patrono por ahí, creo que sí, San Antonio. Así que vámonos a la procesión, estaré por ahí enfrente y va a estar saliendo la procesión y luego de regreso, creo que sí, así es que. Sigan arriba todos ustedes. Esto es su trabajo. Estamos ya a cosa de nada por dar comienzo con la entrada de cera y el recorrido tradicional. Ya tenemos por acá la presencia de mucha gente que vino a acompañarnos en esta tarde de fiesta patronal y les damos la más cordial de las bienvenidas a los que van llegando, a la gente que desde muy temprano ha estado presente dándole las mañanitas a San Antonio de Padua. Gracias por su presencia. Los amigos y amigas que vienen de allá del rancho Las Gavias, gracias por estar aquí. Los amigos que se vinieron desde el Tepozán, el amigo Ángel Mayo, su familia, su señora esposa, la familia Castillo también de este lado, que desde temprano han estado, desde muy temprano, preparando los alimentos. Siempre hace comida para la gente. Mucha comida, mi hermano Simón. Claro que sí. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Ya ve que ya iba allá a la casa. Sí, ya hemos estado ahí con ustedes. Uh-huh. Y el día de hoy pues nos tocó darle a la barbacoa y bueno, al pollito también en barbacoa, ahí en la capilla. Sí. Y ahora estrenando pues recinto nuevo y por supuesto que la fiesta está saliendo excelente. Gracias a toda la gente aquí de La Victoria. Todo el día han estado pues bien activos, la gente ya del Tepozán que se vinieron también a la fiesta. Los Mayo. Los Mayo. Acá estamos con el amigo El Gallo, Juli, Castillo, acá con familia de nosotros. Yo también es mi hermano. Mire. Esta también es mi hermana. Ándele. Acá están por acá los hermanos. Y acá está de ahí mi sobrina, está con Antonio, mi sobrina. Mire nomás. Bueno, de aquí vamos a partir. Ya se está organizando la gente. Por ahí ya vemos muchas personas cargando la cera. Los amigos de Lagunillas. No, hombre, por allá estuvimos con el amigo Arbizo. El año pasado por allá nos tocó estar con él de fiesta. Hoy se vino para acá. Ya está, viejo, a la fiesta. Es mi sobrino y su esposa que ellos siempre vienen de Estados Unidos. Miren nomás, la gente que se vino desde Houston. Por acá también ya con la cera. Con gusto. Qué bueno que se hayan venido para acá a la fiesta. Saludos. Y esta es la danza de Lagunillas. Ahí
atrasito, ya con un vestuario nuevo. La danza de Cárdenas. Y que suene bonito los guaraches. Y de la gente que todavía anda cabalgando, miren nada más, qué bonito que se hayan venido a la fiesta. ¿Desde dónde nos acompaña? De Houston. Desde Houston. Miren qué bonito. ¿Su nombre, amiga? Blanca. ¿Blanca? ¿Blanca qué? Torres. Blanca Torres, de la familia Torres. Bueno, ¿quién se quedó por allá que les mandemos saludos? Pues a todos los Torres, mis hermanos, Servando, Cecilio, Alfonso, Alma, Verónica, Liliana, todos mis hermanos. Claro que sí, pues un saludo cariñoso hasta Houston, Texas, para toda la familia Torres, que no pudieron estar presentes, pero miren nada más de este lado, anda un integrante de la familia, bien a gusto, a caballo. Sí, así es. Bueno, les deseamos que pasen una feliz tarde. Gracias a ustedes también. Y los chavalones, por allá de qué ladito. Participación de la danza de Lagunillas, la danza que viene de Cárdenas, danza virgen de los Dolores. Y de este ladito se va incorporando ya la danza que viene desde Montebello. Y desde aquí le vamos a mandar un saludo a mi amiga Margarita Tobar, a mi amigo Genaro Galaviz y a mi amigo Genaro Sánchez de allá de Montebello. Bueno, ahora sí, le estamos mandando saludos a los Genaros. Genaro Galaviz de A del Capulín y mi amigo Genaro Sánchez del Montebello.
Para mi amiga Lina de la Torre, que no se pierde ninguno de nuestros videos. Vamos a aprovechar también para saludar a Reyes Subieta, a Adela Zamarrón, a mi amiga Juanita Arriaga. Ándele, es la fanaticada del YouTube y merecen un caluroso saludo. A mi compa Jorge Estrada, que le encantan las tradiciones de nuestro hermoso México. Para mi compa Roberto de León, el saludo. Bueno, y andando con los leones, le vamos a mandar también un saludo a toda la leonada que ruge fuerte por allá en el puerto. Puerto de San Juan de Dios, a todos los Picasso del Tepe, a los Posada de los San Rafas, saludos viejones. Para mi amiga Argelia Olvera, para Pedro Olvera, para Fabián Olvera, para Mario Olvera. Bueno, para toda la familia Olvera que anda por allá en Houston, el saludo muy especial para ustedes. Para mi compa Gregorio Olvera, saludotes viejón. Para mi amiga Jessy Olvera Chávez y por supuesto para mi compa Fabián Olvera Jr. Bueno, hay mucha familia que anda por allá en el gabacho y les mandamos un caluroso saludo. Mis amigos, y el agüita está como relojito aquí en el rancho La Victoria. El año pasado llovió precisamente cuando empezaron a caer las primeras gotas cuando íbamos en la entrada de Cera. Este año también ya se está empezando a sentir las primeras gotas de agua y esperamos que nos dé chance nomás entrar a la capilla y después que se aplane. Que se aplane el agua porque también es justo que llueva. Pero todos los campesinos requieren bastante agua de este lado. Thank you.
ti, qué hermoso es. Él lo prometió, donde ha ido siempre. Quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí en mí. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Dios está aquí. Se ve que ya está cayendo
Sabroso, sabroso el agua. Mira nomás qué chulada. La familia Torres de este ladito. ¿Cómo andamos, viejo? Por allá, míralo. Whisky, puro whisky, Luca. Ándale. Se va a cruzar. Se sentaron como hijos, su pan cuidará. Una misma esperanza caminando cantar. En la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantar. En la vida como hermanos se amarán. Mis amigos, pues este día hay de todo. Por acá de este ladito están ya despachando los tamalitos. Y se ven bien ricos porque estos son hechos aquí en el rancho con maíz cosechado aquí mismo. Imagínense nada más. Gracias. Miren, de este ladito los están pues ya embolsando. Estamos hablando, de a 4, de a 3, de a 4, para que todos acabalen. Sí. Y que todos los puedan probar. Ya vale, por acá. Dale chance a este viejito para que no vea que no mira. Acá el viejito. Ándele. Ya va el café. Y bueno, para acabalar esos ricos tamalitos, apenas con un café bien caliente. Mira nomás. Por acá se está remolinando ya la gente que quiere los tamalitos. Que quieren el café. Bueno, se les va a dar hasta donde se acabale. Yo creo que todos van a completar porque hay muchos tamales, hay varias vaporeras. Arrímense. El que quiera café. El que quiera café que pida. No tienen una bolsita. Bueno, espérense, vuelven, vamos a tema. Vamos a tema, formadito, ahorita vamos a dar a todos. Formadito. Y a las niñas, bien, cuatro meses. Ahí les va.
Acá te doy un café, mi amor. Atrás de la raya, que traiga la raya. Vámonos. Bueno, les damos las gracias a todas estas señoras lindas que prepararon estos tamales y también a todos los que pusieron su granito de arena, los que cooperaron con el billete, hombre. Por allá de qué ladito vemos a don Ramón también, organizando a la gente, don Ramón. Aquí estamos. Que hagan fila, que hagan fila. Estamos bien apurados aquí. Oiga, hace rato me decía que se le habían pasado unos saludos, ¿para quién eran? Ah, sí, pues ahí para mi tío Zacarías Amarrón, que nos echa la mano también en todo lo que se necesita aquí. Ándele. Para mi compadre Luis de León. Mi compadre Artemio Castañeda. Sí. Y para toda mi familia. Ándele. Que radica bueno. En varias partes del mundo. Ay, bueno. Ya dijo don Ramón. Sí, bueno, pues bueno, a seguir formando a la gente. Sí. Mírenlos. Como en la danza, parejitos. Ahí va. Quiero café, más café, no, café. Vale, vámonos. Tamalitos y café. Porque ya se nos está llegando la noche, ya esos tamalitos ya son la cena. Ay, sí, mija, gracias. Venga. Quiero café, si quiere café. Ahí va. A ver, por acá de este lado. Faltó uno. A ver, ¿quién le faltó, don Ramón? Mi cuñado Margarito Méndez. Ándele para Margarito Méndez. Alfredo Méndez. Ándele también para el compa Alfredo Méndez. Ya está. Para todo el Callejón del Amor. Claro que sí. Por allá vivimos hace poquito. Y le mandamos un saludo muy especial a todas las familias de por allá, del Callejón de la Luz. Ahí va, café, café. Bueno, desde aquí le vamos a mandar también un saludo a mi amiga Olimpia, que nos llevó para allá, para el Callejón de la Luz, a ella y a toda su familia. Gracias por invitarnos. Por allá estuvimos en las fiestas patronales del Callejón de la Luz. Gracias. Bueno, acá de este ladito le están atizando la lumbre y le están dando vueltas a ese cafecito porque nos espera una larga noche. Vamos a ver, puro cafecito negro, ándele, como debe de ser, especial, especial el café, para acompañar esos ricos tamalitos. Y por acá de este lado, pues hay más cafecito, otra vaporera, mírala. Amigos, esta es la participación de la danza que viene desde Cárdenas. Bueno, le vamos a dar las gracias al amigo José Armando Castillo Alonso, patrocinador oficial de la danza que viene de Cárdenas. Gracias, amigo José Armando Castillo Alonso. Y me encargaron saludos para Gonzalo García, para la familia Castillo Castillo, hasta Dallas, Texas, de parte de la familia Castillo Alonso.
¡Era cachorosa, Malvo! Es una muchacha, es de Cárdenas. De Cárdenas. ¡Qué pide! ¡Ay, ay, ay! Thank you.
La fiesta continúa muy animada aquí en el Rancho La Victoria. Estamos celebrando a San Antonio de Padua, 13 de junio del 2022. Y déjenme decirles que estamos muy contentos, muy agradecidos con don Ramón Zamarrón Olvera, patrocinador oficial del canal Gol para Banda, con toda su familia. Y por supuesto me encargó que les mandara saludos muy especiales. Por acá tenemos saludos para José Ramón y para la señora Reina, para sus hijos Aislin y Dachata. También por acá nos encargaron saludos para Ricardo y su señora esposa, la señora Blanca, para su hijita Bianca y para Gina. Claro que sí, por acá tenemos más saludos para José Alberto y su señora esposa Delia Alejandra. Me encargaron saludos también para Arelia Alejandra y Yaretzi Maite. También por acá hay un saludo para Ezequiel Zamarrón y Juana Olvera. Amigos, esos son los saludos que teníamos pendientes de sacar al aire de parte del buen amigo Ramón Zamarrón. De este lado tenemos también saludos para la gente que nos está mirando a través de pantalla, para Giovanni Moreno López, de parte de su esposa. También nos encargaron saludos para Jorge, Leonel, Arturo, Ramiro, Rigoberto, para Yulisa, para Susi, para Rocío, para Rubí, para Belardo, para Concepción, y claro que sí, también saludos para la señora Rosalía Valleza, para Esther Dávalos, y para todos sus hijos, y para su esposo. De este lado tenemos también saludos para todas las cuñadas de Monterrey, de parte de Nancy García de Las Gavias. Bueno, era una ristra de saludos que teníamos pendientes ahí para la gente que nos está mirando. Y de este lado me encargaron más saludos para César Moreno, para Mario Moreno, Enrique Moreno, Nino Moreno, Laura Moreno, de parte de su mamá Alicia Turrubiartes, que anda muy contenta aquí en la fiesta. Hay saludos también para Abdón Olvera y para Abdón Olvera Jr. y para Francisco David, de parte de Rocío García. Y me encargaron unos saluditos más para Gonzalo García Tobar, para la familia Castillo Castillo hasta Dallas, Texas, de parte de la familia Castillo Alonso. Amigos, muchas gracias a José Armando Castillo Alonso, que trajo la danza de Cárdenas. Están muy animados, muchachos de Cárdenas. Queremos volverlos a ver aquí en el Rancho La Victoria. También hemos visto ya la participación de la danza que viene de Montebello, la danza también que viene de Lagunillas. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por estarnos acompañando. Nosotros seguimos, esto continúa. Gracias, han venido a traer un rato muy agradable a este rinconcito de nuestro Valle del Maíz. Gracias, muchachos y muchachas, por su presencia. Los queremos volver a ver en tierras maicenses. Por lo pronto, les decimos hasta la próxima.
participación de la danza de Montebello. Martín Costalera, viejo. Ándele, claro que sí. Ándele. Thank you.
Hasta la sierra, por allá de San Nicolás de los Montes. Estoy a caminar desde las Gavias para pasar ahí por el Tepozán y llegar a ver a la Virgen de Lourdes y danzarle. Imagínense lo cansados que han de llegar nomás con la pura caminada y todavía llegar y danzar toda la noche. Mis respetos para esta danza de Lagunillas. Victoria. Y de este ladito pues siguen participando los amigos de Lagunillas, que le danzan y le danzan bonito.
de este lado, a los mayos, saludos. Por acá de este lado se siguen sirviendo los tamalitos. Ya vimos por acá al compa José Ocampo. Saludos. ¿Cómo andamos, mi compa? Bien, aquí andamos, todo bien. Saludos para toda la raza allá de aquel lado. Ándele. Les mandamos muchos saludos y que llovió mucho. Oiga, ahora sí llovió. Bueno, aquí siempre llueve, oye. Siempre, el día de la fiesta llueve. Pero ahora sí llovió algo. Sí. Pero aquí andamos. Ándale. Saludos a todos allá de aquel lado. Claro que sí. A todos los mayos, viejo. A todos los mayos y cuñados. Y a todos, al concuño Mario Olvera. Ándale. Y allá a todos a mis hermanos que están allá de aquel lado. Ya está, mi compa. Ya dijo. Aquí andamos. Ándele. Bueno, ahí está. Por acá el Misa. Saludos para Memo Mayo. Ándele. El compa Misa, que también anda por acá en la fiesta. No podía faltar el Misa echando café, dice por acá el amigo José. Y bueno, por acá de este ladito, las señoras siguen sirviendo los platillos. De este lado tenemos por acá al acordeonista de Grupo Prisionero. También se vino al cafecito. Ya en la recta final por acá en la cocina. Bueno, y de las familias que andan muy contentos por acá de este ladito, le damos las gracias por acá a la gente que trajo la danza de Cárdenas, a José Armando Castillo Alonso. Gracias, gracias. Por acá está la familia representándolo. Gracias a nombre de todos los que integramos Cowboy para la banda. Gracias por traer esa danza. Y bueno, hay saludos para quién, oiga. Para Gonzalo García. Ándele. Claro que sí. Y de este ladito, compa. Saludos allá para toda la raza de Soledad. Para la raza de Soledad. Ándele, hasta Soledad de Graciano Sánchez se va el saludo. Bien, saludos a toda la familia de Ciudad del Maíz y de Soledad. ¿De Soledad de parte de? De Gaby. De Gaby. Muchas gracias, Gaby. De verdad, gracias. A seguirse divirtiendo. ¡Échale ganas, compa! ¿Cómo anda? ¡Ay, cuela! Mira, puro rancho viejo, mi respeto, señor. ¡No, hombre! ¡Ando bien servido, y ¡Uno nomás! ¡Mira nomás! Bueno, le vamos a dar un pegue nomás. ¡El pajuelazo! ¡Uno nomás! ¡Uno nomás! ¡Nomás para quitarnos el frío, compa! ¡Eso sí! ¡Ya que nos llueva! ¡Es lo que estamos buscando, que nos llueva! ¡Exactamente! ¡Porque está seco de más! ¡Oye, ya mero te vas al campo, viejo! No, ahorita traemos otra ya. ¡Ándale! ¡Otras dos! ¡Oilo! No, hombre, tú le piensas. ¡Saludos! ¡Le piensas amanecer, compa! La cosa es llegar a la casa. No, pues ya nomás montante el cuaco, él ya se sabe el camino. ¡Eso sí, eso sí! No, que sean mentiras. Ya está, mi compa. ¡Ándale, ándale! ¡Gracias! ¡Ánimo, viejón! ¿Qué estamos, Irene? ¿Al 100? ¿Al 100 y pasadito? ¡Ándale! ¿Es todo? ¡Ya está! ¡Saludito! ¡Ándale! Bueno, amigos nuestros, la gente está muy contenta celebrando a nuestro santo patrono San Antonio de Padua. En un ratito más llega también ya la música de Prisionero, las últimas mañanitas para despedirnos en esta fiesta edición 2022. Amigos, y de esta forma se despide la danza de Montebello.
les damos las más sinceras gracias por haber venido a danzarle a San Antonio. Gracias de todo corazón. Nos los hemos encontrado ya en varias ocasiones y créanme que es muy grato volverlos a ver en estas fiestas tradicionales. Gracias por haberse venido hasta el Rancho La Victoria y ser partícipes de la fiesta en su edición 2022. Queremos volverlos a ver en el 2023. Y le damos las gracias también por allá a la coordinadora de la danza que siempre los ha apoyado ensayándolos y bueno, cuidándolos por acá en estos lugares que están visitando en las fiestas patronales. Mañanitas,
Y por supuesto que le damos las gracias a toda la gente que estuvo presente en esta bonita fiesta, edición 2022. De este ladito está el buen amigo Ramón Zamarrón Olvera, patrocinador oficial del canal, y también se quiere despedir de toda la gente. Bueno, a mí nada más me queda agradecerle a toda la gente que nos acompañó y esperamos que el próximo año nos vuelvan a acompañar. Gracias a todos. Y bueno, a nombre de todos los que integramos el canal Cowboys para la Banda, les damos las más sinceras gracias al comité organizador de esta bonita fiesta en su edición 2022. También agradecemos a todas las danzas que se vinieron, que estuvieron acompañando, a la danza de Lagunillas, a la danza de Montebello, a la danza que vino desde Cárdenas, y por supuesto también le damos las gracias a la banda Sacramento, al grupo Prisionero, y por ahí también un agradecimiento muy especial a los amigos que vinieron de Lagunillas. Tenían la intención de echar a andar unas mañanitas, pero lamentablemente el tiempo nos faltó tiempo, y otro detalle muy importante, que en el ratito que se vino el agua se les mojaron los instrumentos, caray. Bueno, una disculpa para todo el público que se quedó con las ganas de escuchar las mañanitas que venían por ahí de Lagunillas. Amigos que vinieron de Lagunillas, gracias. Gracias a todos los cabalgantes que se dieron cita de las diferentes partes de la región. Y bueno, sobre todo gracias a ustedes que están detrás de pantalla y que siempre nos están dejando sus comentarios. No tenemos con qué pagárselos, mi gente. El cariño lo llevamos aquí en el corazón. Quiero agradecer también especialmente al buen amigo Ramón Zamarrón Olvera, que nos invitó. Gracias a él y a toda su familia, que estuvieron muy, muy contentos en esta fiesta y muy activos acompañando y participando. Gracias a todas las familias de aquí del Rancho La Victoria que hicieron posible esta fiesta, porque todos pusieron pues un poquito. Hubo gente que estuvo desde muy temprano cocinando los tamalitos, hubo gente que cocinó por ahí el mole, la gente que cocinó el arrocito, no se diga la barbacha, y bueno, también el pollito. Gracias a todos ustedes, gracias, porque atendieron de lujo a todos sus invitados, a toda la gente que vino. Todos pudieron disfrutar de sus platillos, hubo quienes hasta cenamos doble. ¡Hombre! Estaban muy ricos los tamales, el cafecito ni se diga. Amigos, nos estamos despidiendo también, agradeciendo por ahí a las familias que nos trajeron por primera vez a este lugar. Me refiero por ahí al amigo Gregorio Olvera, Fabián Olvera, a Pedro Olvera, a Mario Olvera, a nuestra amiga Argelia Olvera, un saludo para Jesse Olvera también, y para mi compa Fabián Olvera Jr. Gracias a ustedes, porque confiaron en nosotros las primeras veces que vinimos aquí al Rancho La Victoria. En este video, pues podrán ver que el rancho ha cambiado, tiene mejoras, y también le agradecemos a toda la raza que estuvo aportando para la reconstrucción de la capilla original de nuestro santo San Antonio de Padua. Mi gente, ya nos vamos, nos despedimos, gracias, nos vemos en la próxima. Esto fue Cowboys para la Banda.